Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os haya sido bien. Vamos a contar el capítulo número 7 de... ¿cómo se llama? De Isekai Quarter. Es decir, Isekai Chinoagicia, no sé por qué. En fin, el último capítulo, como vimos, fue el combate por ver qué echarle a la comida. O sea, qué echarle al pollo. Si ketchup, mayonesa o sal y pimienta. O algo así, creo que era pimienta. O jengibre. No, con lo que era. Y en plan de... yo no lo comento diciendo, ¡pero por qué decís eso justo! En fin. Básicamente vemos un combate muy igualado, en el cual se enfrenta Ainz, el grupo de Tania, contra el grupo de Subaru. La cual me cago en la hostia. ¿Por qué no habéis pensado la estrategia de vamos a combinarlo todo en un plato y ya está? Pero bueno. Bueno, al final se acaba metiendo este combate nuestro bro Nofumi, Raptalia y Filo, en el cual le dice, Nofumi dice, me hace mucha gracia. Pero en plan, no, me hace reír, le queda muy bien eso. Y en plan de, ¿what? Declarándose Nofumi entre comillas, o sea, aquí está. Perfecto, lo he encontrado, es que madre mía, cómo se nota el spoiler. Nofumi se ríe y le dice, ¿qué pasa, Nofumi-sama? Le dice, te ves bien, Raptalia. ¿Te gusta el hecho que... me gusta el hecho que le dijeras ketchup? ¿Por qué vas tan lejos? No, espérate, eso no. Se han spoileado, pero se han saltado varias cosas. La cara de Raptalia lo dice todo. Es que la cara de Raptalia lo dice todo. Va tan lejos porque es que usa el escudo malito y todo para protegerse de un balón de mierda. Pero en fin. Cosas más raras hemos visto. Uy, no había visto esta foto de Mari. Gracias. Gracias por la Mari. Hasta la Lori. Uy. A ver si lo encuentro. Quiero encontrarlo. Por favor, quiero encontrar ese momento en el que se me declara Nofumi. Recibió el golpe a propósito de nuestra querida compañera Darnes, la masoquista. Está por aquí, maldita sea. Sé que está por aquí. Ketchup, por Raptalia, la rabia y todo. ¿Qué piensas en la Bumi? Te ves bien, Raptalia. ¿Qué significa eso? Sé que tengo otra espada allí. Vale, hasta ahí bien. Serena Fumi. Te ves bien, Raptalia. Me hubiese hecho que dijeras que... ¡Te ves bien, Raptalia! Aquí la gente explotó. Pero en fin. Luego la combinación de... que viene siendo de... Megumi. Con la gente fue perfecta. La bola de fuego. Y que la detuvo Tania fue increíble. Pero bueno, en fin. Después de su combate épico al final le dijeron, ¿eh? Pues al final seguramente era tontería. Y después dice Nofumi, es que era una tontería. Nofumi, el más lógico de todos, es que me encanta. Y después, ¿qué pasa? Y dice, ¿vas a con croquetas? Sí, no creo que haya problema con que nadie elija una cosa o otra. Y dice, yo creo que es mayonesa. Le dice Kazuma Subaru y dice, no, 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 tranquilo. Algunas veces, pero no siempre. Y después dice, pues yo le he hecho ketchup. Y en plan de, La cara de... imaginaos la cara que pone chica y diciendo, Pues eso. Chica Takanami, ¿vale? De Love, Life and Sunshine. En fin, capítulo número 7. El próximo evento de la vida escolar es la medición del cuerpo. O sea, un examen de... del cuerpo, básicamente. Los que intentan espiar, los que lo impiden. Y especialmente se cruzan. ¡Wow! Me encantó, por cierto, lo de Rem, como dice. Siempre apoya a su padre, siempre iré con él, pero que elija ketchup. Y en plan, y que elija, me dice en plan de. ¿What the fuck? ¿En serio?
¿No era tu querido y amado Subaru? Ahora por un ketchup te vas a pelear con él. ¿En serio? ¿Ketchup mayonesa te vas a pelear por él? Pues vale. En fin. Rem tiene aprisionado. Imagino que están espiando a Ainz. Por eso están atrapadas las dos. Nuestra querida Kuroko y nuestra querida Takane. Como he dicho, no sé ellos. Por eso Albedo y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre se me olvida. Luego, a ver, imagino quién la va a espiar a ella. No hay que ser un genio que va a espiar a Subaru. Aquí está Darnes, está el trapito. Y la Victoria, Victoria eras tú, es que tu nombre era súper largo, pero era Victoria. Y mira tan... ¡Uy, Whis! ¡Bien! ¡Whis! ¡Por fin! Me encanta Whis. Kazuma, no me vais a espiar, ¿eh? Aquí vamos al títer este mañaneta de nuevo. Con Victoria y con Ram. Y el sensei aquí. James desnudo. Y obviamente es por eso que están espiándole a Albedo y la otra. Joder, Ainz, compañero. Qué sexy. Perdón. En fin, vamos a ver el avance. Bien, no he entendido nada. A ver, vamos ahí, a probar. Es una oportunidad. Es una oportunidad para verlo. No sé qué. Espérate, Takane, repite de nuevo. Es una oportunidad que puedo desaprovechar. Apártate. El siguiente capítulo de guarda. Poder ver el cuerpo de Ainz-sama. No sé qué, no sé qué. Y el avance que no sé cómo se llama. Vale, es una oportunidad. Coño, lo vuelvo a repetir. Vale, aquí vemos que está diciendo que va a haber un examen médico para todos. Paco, cabrón, ¿y dónde está mi gatito? ¿Dónde está mi Neko? ¿Dónde está mi Neko? Maldita sea. Aquí está la persona como ha visto por Rem. Rem, qué raro. Hazle una examen a Subaru, a ver qué pasa. Aquí está Subaru y Kazuma y Kazuma está discutiendo algo, no Fumi. Es un examinador, no Fumi, puto amo, no Fumi. A Victoria le gusta su peso, se la ve un poquito, uff. ¡Bien, Whis! He dicho, Whis me encanta un montón. Albedo se la ve asustada. O sea, aquí Megumi con Tania y a Albedo se la ve asustada. Ram y Victoria están hablando algo y el sensei se asusta realmente. Vamos a ver qué sucede. A ver qué coño nos hacen aquí. Wow, quiero verlo. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo a Ale. Hasta la próxima. Con esta cara de... No te quedas la actualidad. Hasta la próxima.